Carabinero, Rodrigo. Ya, mira, acaba de llegar, si no me equivoco, acaba de llegar personal de la SIP, de la sección de investigaciones policiales. Acaba de llegar carabineros de la sección de investigaciones policiales para ver entonces de qué se trata. Capitán, una consulta. Estábamos nosotros hablando sobre el domicilio del propietario. ¿Usted me puede confirmar en qué comuna es? En la comuna de Renca. Ah, es en la comuna de Renca. Sí. Ahora se está investigando, se va a ir al domicilio a verificar si es que el propietario puede dar alguna explicación de por qué su vehículo terminó acá. ¿No tenemos encargo por robo? No tenemos encargo por robo, al momento tenemos encargo por patente, pero las patentes corresponden al vehículo. ¿Cómo es eso, el encargo por la patente para que la gente lo entienda? En momento se le tiene que haber extraído la patente y sacó nosotros una réplica. La réplica está... En orden, está todo perfecto. Exacto. Por eso ahora la CIR, nosotros que concurra al lugar, va a verificar a mayor detalle, chasis, número de motor, para que todo corresponda al vehículo. Capitán, por último, sé que tiene que moverse inmediatamente acá, porque tenemos otro vehículo además que está con el cargo, que, bueno, los vecinos denuncian que está con el carro por robo. A ustedes ahí lo confirmarán o no. ¿Hay algún artículo que permite identificar a la persona o algo que le haya llamado la atención en el interior del vehículo? No, al momento está, pues eso va a investigar la CIR, va a hacer ahora un levantamiento de todas las especies que se encuentran en el interior, que todo ya va a ser materia de investigación. El vehículo ahora estamos en espera, ¿no es cierto?, que se ha trasladado y se va a dar cuenta al Ministerio Público por vehículo abandonado en la vía pública. Perfecto, muchas gracias, capitán. Muy amable. Mira, ahí la policía evidentemente tiene los datos mucho más actualizados. ¿Eh? Nos decía entonces, la comuna de Renca está al domicilio del propietario y se van a dirigir ahora, en este momento, al domicilio del propietario para que dé explicaciones de por qué apareció acá. Claro. Y ha llegado entonces el personal de la sección de investigaciones policiales a un costado, que van a periciar entonces cada una de las partes y cada una de las especies que están en el interior. Mientras tanto, Carabineros y el capitán en específico se va a dirigir al otro punto que te está mostrando Jorge Hayden en esa otra cámara, en donde vecinos también denuncian habría sido abandonado este vehículo color gris. Te escucho, José. No, lo que pasa es que las características del auto, todo ya... No sé. ¿Qué? No sé, pero ese es un auto típico que ya sabemos que cuando uno tiene una camioneta negra grande, ¿qué es lo que dice uno? No lo digas. Pero no, pero es que no tiene pinta. ¿No tiene es pinta? Es que no tiene pinta. No, pero ¿sabes lo que pasa? Es que Rodrigo tiene un punto. No, es que lo Rodrigo mismo, nos ha mostrado es que lo mismo cosas pensamos que son... nosotros. ¿Ah? Te escucho. No, que tú nos mostraste el interior. Es que lo mismo pensamos nosotros. Para una familia, un auto familiar. ¿O no? Sí, sí. Exacto. No me dejes solo en exacto. Esto. Hazte cargo. ¿Ah? Hazte cargo. José, yo te ayudo. Ya. Ayúdame, Claudio. No, pero es verdad, José. No me dejes solo. A ver, es extraño, muy extraño, muy extraño que no hayan hecho la denuncia por robo. Claro. Es muy extraño. Es muy extraño. Todos los caminos llevan a Roma, ¿no? Por eso es tan importante que Carabineros vaya a pedir explicaciones de qué fue lo que pasó con este auto. Porque si estuvo involucrado en un... Mira, aunque sea un pequeño incidente, fue a dar una plaza, ¿por qué no denuncia? ¿Por qué no llega, no sé, una grúa de un seguro? Pero dejar el auto tirado ahí es muy raro. Mira, está la rueda de repuesto. Está la rueda de repuesto, mira. Ahí está la rueda, José. Ahí está la rueda. Claro. No, si todo esto es más raro que pescado con los hombros, insisto. Sí, José. ¿Sí? Dígame. José, mira, lo primero que pensamos nosotros al ver la camioneta fue justamente lo mismo que pensaste tú y que probablemente muchas de las personas que están viendo estas imágenes. Lo primero. Ya. Pero de verdad, pues sí, ¿para qué nos vamos a leer la suerte entre gitanos? Obvio. Pero empezamos a ver las características, claro, hay que ser bien honesto. Y empezamos a buscar... dentro de del vehículo las piezas que nos pudieran refrendar esa idea. Exacto, pero no da. Y no hay. No da, po. Porque, a ver, tuviste una muñeca, una cartera, no hay... A ver, nosotros hemos visto vehículos que tienen botellas adentro de alcohol, claro, que tienen incluso droga adentro, los papelillos, que tú te diste cuenta que hay un carrete acá adentro, ¿ah? O que incluso pertenece a personas ligadas a otro mundo, ¿ah? Y la verdad es que en este caso... se ve un vehículo familiar que por alguna extraña razón termina abandonado en esta plaza de la comuna de Renca. Todo es extraño porque cuando uno tiene una línea argumentativa para tratar de sospechar algo, otro argumento te tira para el otro lado. O sea, es muy complicado, es difícil toda la anterior. Desenmarañar. Claro. Todas las anteriores, Rodrigo, todas las anteriores. Claro. Eso. ¿Para qué vamos a rizar el rizo? Como dicen los españoles. Pero claro, es muy extraño. ¿Ah? Claro. Es muy extraño. Al menos hasta ahora la policía todavía no logra entender por qué termina acá. Sí, otra cosa que encontramos adentro eran estas típicas pulseras de...
que se reparten para las fiestas, Rodrigo. Pero a lo mejor era el Chucky Chispos. Pero es que por eso es importante saber si efectivamente es qué dice la pulsera. A lo mejor es de Happyland. El personal de la CIP lo debe estar revisando. Era de una kermés escolar. Era de una kermés escolar. Lo que sea sería es bueno que puede saber, ser. Porque a lo mejor venían de una fiesta y fueron a dar a esa plaza sin rueda. Pero día domingo. Ah, si esa fiesta. Oye, ¿de lunes a lunes? Mira, la pulsera está ahí. Mira, la pulsera está ahí. No dice nada, no se alcanza a leer. La vio. Pero sigue. Mampato, por ejemplo. No alcanzo a leer. Está acá justamente. Está justamente acá. Pero es que, a ver, acércate, Darwin, a ver si es que podemos. Darwin de repente hace magia. Incluso muestra las ruedas que no están. Sí. Así va bueno. En una de esas puede identificar qué dice. Claro. En una de esas puede leer lo que dice ahí. Pero claro, hay hasta clubes de campo. José Prigui, que usted lo sabe bien. No sé, tú te vas a un domingo familiar al club de campo y te dan una de estas pulseras. Claro. Puede ser eso, o puede ser de una fiesta. A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice ahí, Darwin? ¿Alcanzan a...? ¿Alcanza a ver tú? No, no veo. Mira, ¿qué dice ahí? Está buena, está buena. A ver, aquí está con el doblador. Casi se ve. Chiu. Chil. Claro, Lollapalooza 2023. No. Mentira. No, esas son mucho más pro, no son de papel. No. Pero que puede ser antigua. Es que me refiero Chile, a que puede Chile, ser antigua. ¿No hay un artista que es Chile? Pablo Chile. No sé, pero puede ser. Si hay un recital. También, por eso yo estaba tirando el chiste, porque en una de esas es antigua. Es que en una de esas está ahí hace cuánto tiempo, pues, José, no sabemos. Sí, ah, no, pero puede ser que haya sido de otro día. Fest. De otro evento. Sí. Ya, pero claro. Supongamos, vámonos con la tesis de que fueron al Mampato. Kermés escolar. A mí el fin de semana me pasaron algo parecido, de otro color, pero de una kermés escolar. ¿Una kermés? Claro, con tanta actividad además que hay en esta... Sí. Y ya partió el tour kermés. Así es. Sí. Así es. Rodrigo, ahora sí... Es que te lo digo, mira, sin temor a equivocarme. ¿Qué? Sí, te lo digo, sin temor a equivocarme. No tiene, en base solamente al conocimiento empírico, no tiene evidencia ni muestra... de ser un vehículo que haya vivido una noche de fiesta. Claro. Para nada. No, por es eso. Un vehículo con todas las características de un domingo familiar. Cero características de fiesta, de nada. Sí, aunque yo insisto en que es improbable que el dueño del vehículo, alguien muy cercano al dueño o la dueña del vehículo en este caso, haya dejado el auto tirado con las puertas abiertas. Porque al menos uno tiene la delicadeza de cerrar. O sea, habían cosas adentro. Entre una zapatilla, no sé, la parca, la cartera. No, el auto. Es muy raro. Claro. Entonces, y también sería muy raro si es que no se hace la denuncia por robo. Porque no tiene ninguna alerta de cargo de búsqueda. Ahora, Rodrigo, si Carabineros va a la dirección... Y hay gente que me está... Espérate, que aquí cerca. Hay gente que me está dando... Aquí hay gente que... Sí, es por eso que se están organizando justamente por ahí. Y hay gente que me está dando información, mira, porque aquí salen casos de todo, de un menor de edad que, a ver, en la comuna de Renca, que me dicen que justamente están los vecinos preocupados porque ha protagonizado varios hechos delictuales en la comuna. Y me dan exactamente la ubicación, ¿no? El sector. Le vamos a pasar esta información justamente a Carabineros, que lo tenemos aquí a un costado. Y los vecinos de Renca me están diciendo que, a propósito, que nosotros dijimos, los vecinos ven, dos fuentes al menos, nos indican que acá en el sector ven a menores de 14, 15 años alrededor del vehículo. Sí. Entonces hay vecinos que me están diciendo, ojo, porque nosotros hace tiempo estamos denunciando a... unos jóvenes que están dedicados al crimen, que son muy jóvenes, que cumplen con las características que ustedes nos están hablando y que nosotros estamos intentando, de hecho, denunciar a Carabineros de la comuna de Renca. Ya, pero una cosa es que haya jóvenes que ya los tienen identificados, que probablemente han participado en otros delitos y que ahí los tienen bajo la... o los tienen en la mira. Pero resulta que llama la atención que la dueña de este vehículo no haya realizado ninguna denuncia. Porque si eran tan jóvenes de partida, claro. ya son hombres, el vehículo está inscrito a nombre de una mujer. Entonces por eso es raro, esa parte es la que nos falta, Rodrigo.
Exactamente, exactamente. Y por eso Carabineros, mira, de hecho, mira, la patrulla se fue en dirección al otro vehículo que está también, que los vecinos denuncian habrían abandonado esta mañana, hace solo minutos. Mientras tanto, el trabajo policial, la investigación policial acá en este punto ya forma parte de la sección de investigaciones policiales para preguntarle también a los vecinos, al resto de los vecinos, qué es lo que vio anoche. Lo que nosotros sabemos son jóvenes, no vieron ninguna mujer. Me han hablado de hombres jóvenes, 14, 15 años aproximadamente, que estaban a un costado del vehículo y que salen arrancando. Entre las 3 y media de la mañana aproximadamente y las 4 y cuarto de la mañana. Claro. Esas son las dos versiones que tenemos de horarios. Y estamos tratando de conseguir las cámaras, pero al parecer las cámaras no serían muy claras respecto de este hecho, a pesar de que el lugar es bien iluminado por lo demás. Sí, todo eso después de haber escuchado un fuerte ruido que podría ser atribuible al impacto que dejó este auto sin rueda. Ahora lo que estoy viendo es que personal de la CIP está revisando si hay cámaras cerca, Rodrigo. Sí, sí, y te doy otro dato. A ver, Peri, mira, te doy otro dato. Aquí la gente nos empieza a ayudar mucho a través de redes sociales. Me están dando un dato además, también en la comuna de Renca, en el pasaje Quilimarí. Pasaje Quilimarí, habría entonces un taxi, no sabemos qué relación tenga o no, pero te estoy contando lo que me están diciendo por redes sociales. Habría un taxi abandonado en el pasaje Quilimarí, obstaculizando el paso de vehículos, y habría sido abandonado durante esta mañana. ¿También? Estamos pasando esa información también a la policía. ¿También en la misma comuna? Justamente en la misma comuna de Renca. ¿Otro más? ¡Qué raro! Sí. Rodrigo, ¿qué distancia? Eso me están avisando por redes sociales. Ya. ¿Y a qué distancia está el otro vehículo que encontraron que está ahí? Voy a ver. Vamos a ver, veamos aquí mismo. Y que hasta ahora todavía suponemos que es un vehículo robado, porque yo me imagino que también hay que averiguar si tiene cargo por robo. Porque no será de una visita que llegó ahí a estacionar el auto afuera. Claro. Y nosotros... O sea, hasta ahora, para ser bien concretos con la información, hasta ahora, oficialmente no tenemos ningún vehículo con el cargo por robo. Ni este, ni tampoco el otro, porque no lo sabemos. Solamente los vecinos vieron a gente escapar. Y un taxi que estaría abandonado. Ya, ya. Eso en el es lo pasaje que te mencioné, que aproximadamente a 2,5 kilómetros de acá. A 2,5 kilómetros de acá, me están informando vecinos por redes sociales que habría un taxi abandonado también en el sector. Pero ¿y cómo saber si el auto está abandonado o alguien lo estacionó ahí porque, no sé, va a ir a hacer un trámite a alguna parte? Es que el antecedente que entrega es que salieron escapando sujetos del otro auto. No, no, pero el taxi, por ejemplo. Del gris. Salvo que esté mal estacionado, que esté con una puerta abierta. Que está bloqueando el paso del vehículo. Está bloqueando algo. Sí. Como que alguien lo dejó ahí mal claro. estacionado. Claro. Quedó ahí mal... ¿Sí, Rodrigo? Claro. ¿Te escucho, Pri? Sí, lo primero que levanta sospecha es en las condiciones que se queda estacionado el auto. Porque si este auto hubiese quedado en una vereda, ordenado, quizás hasta todavía no nos damos cuenta, ¿cierto? El tema es en la posición que queda el auto. Exacto. Lo mismo claro, con el vehículo, con el taxi. O sea, la sospecha parte por la condición en que está el auto. Claro, con las condiciones y la posición. Sí, si la dueña de este vehículo, que debe ser del año 2019, 2018 aproximadamente, 50 millones de pesos, ¿por qué no ha hecho la denuncia? Quiero agregar otras queremos dos tesis. Saber. Otras dos tesis. Primera tesis. Hay gente muy generosa, muy, muy generosa, que recibe dinero y que quizás no valora lo suficiente el dinero y se lo prestó a alguien. ¿Ya? Y ese alguien hizo esto. ¿Ya? Y ella no sabe que su vehículo estaba siendo usado, no tiene por qué saber, siendo usado para ese tipo de cosas y siendo usado por un adolescente. O tal vez entra en el turno de la tarde, bro. Primero, Claudio. Hay otra segunda tesis, hay personas que, hay muchos, que no saben que tienen un auto, porque les clonan los documentos. Claro, lo que pasa es que eso fue lo que nosotros estábamos revisando. Si todo eso ya lo revisamos, por Claudio. Revisó el motor para saber cuál era el número de chasis y corresponde el número de motor al número de la patente. Sí, el punto es que hay personas que le roban la cédula. Y le compran un auto con y le compran un auto a su nombre. ¿Para qué? Ah, pero eso no es clonación de vehículo. No, estamos hablando clonación de vehículo. Ya. Estamos hablando de suplantación de personas donde te compran un auto. Y lo inscriben a tu nombre. Sí. Ya, también. Pero
También. ¿Será tanto el enchamado? Yo creo que es más simple que esto. Yo creo que esto puede ser, pese a que hemos elaborado un millón de hipótesis y que todavía no entendemos cómo, alguien no hace ni la qué, ni cuándo, ni nada, digamos. Quizás la explicación es bastante más sencilla, po. Porque hay cosas de mujer arriba del auto, hay cosas de familia, hay una cuestión, una pulsera de que pasó por alguna fiesta o algún qué sé yo, y simplemente la persona iba... Mira, te lo voy a poner en simple. No es una acusación, pero es una hipótesis. La dueña del vehículo iba arriba del auto. Y venía a las 3 de la mañana de un día domingo, después de un evento, como se dice en juez chileno, como huasca. Le manda el pencazo al auto, 100 metros atrás, y el auto no da más, y termina ahí, y ella dice, yo me voy, porque si aquí efectivamente me pillan, estoy sonada. Y se fue a acostar y ahora está durmiendo y está pasando la mona. Es posible. O sea, podría ser perfectamente mucho más simple de lo que nosotros pensamos. Sí, pero es que el tema es que los vecinos vieron a dos jóvenes, hombres. Pero es que el auto además está inscrito, además la dirección de la dueña es Renca. Es cerca. Está cerca de la casa. Sí, pero los vecinos dicen que vieron a dos jóvenes, hombres, bajarse del auto, no a una mujer. Y el auto está inscrito a nombre de una mujer. Entonces, yo creo que de partida ahí... era la mamá de los niños. Claro, otro dato. Eso puede ser. Rodrigo. Ya, otro dato. Y yo de verdad le quiero agradecer mucho a la gente que está muy pendiente de esto y que nos está mandando información por redes sociales. Dos personas distintas, no tienen nada que ver. Me mandan el nombre del evento al que pertenece la pulsera que estábamos viendo. Ah. Me mandan el nombre del evento de la pulsera. Ya. Ya, a ver. Y habría sido, porque lo estamos chequeando. Yo le estoy pidiendo, de hecho, más información sobre eso. Y habría sido justamente este fin de semana y se trataría, José, al menos, de un evento musical justamente. Oh. Este fin de semana que estaría ligado, porque lo tengo que confirmar, ¿ah? Voy a ser súper majadero con esto, es información preliminar, pero estaría ligado a un artista urbano. Un artista urbano. O sea, ahí todos los fines de semana. Bueno, pero sí, fiesta y artistas urbanos cantan todos los fines de semana. Sí, pero es que además... Sí. No tiene nada de malo por lo demás, al contrario. La información que tienes tú, Rodrigo, y que también nos ha llegado a nosotros por interno, es que la fiesta fue el sábado. Sí. Y esta cuestión fue anoche. Sí. Pero el carrete fue largo. Ya, pero es que estamos confirmando. Puede haber sido largo. Es que estamos confirmando, ¿ah? A lo mejor le pidieron muchos bis al artista y finalmente el día lunes de esta manera. Pero claro, habría sido justamente el sábado 7. Y me están mandando información, incluso me están mandando el link de la fiesta. ¿Ah? Esto era una fiesta, más que un concierto, es como una fiesta. ¿Y la pulsera era morada? Sí. ¿Por qué? No, de la fiesta. Eso estamos identificando. Mira. Mira. Ahora se llevan el auto. Pulsera. Ahí se ve mejor. Ah, claro, y la Pame tiene razón. También el servicio que tú compras depende del color de la pulsera. Claro, si es VIP debe ser dorada. Bravo. O plateada. Exactamente. Con brillo. Claro, para abierto, galería. Para ese vehículo tiene que haber estado en zona VIP. Claro. Sí. Toda la razón, Claudio. Sí. Si uno anda en ese auto. Es verdad. Ah, buen punto. Difícil, Claudio. Que no se hace. Zona VIP. Toda la anterior. Ahora, puede ser también, Claudio, que le haya tocado justo pagar la segunda cuota del permiso de circulación, no hubiese tenido tanta plata. No, pero tenía la revisión vencida, ¿no? Ya está interpretando, pero de todo. ¿Ah? Interpretando de todo. No. No, la revisión estaría al día, la revisión. Ah, mira. Estaría al día la revisión. Estaría al día, ¿no? Mira, la revisión técnica estaría al día. Puerta. Sí, está al día. Me están diciendo que está al día. Automática la puerta. Pero de la maleta. Busquemos por redes sociales a la dueña del auto. Si es que fue a la fiesta y publicó en la fiesta, por ejemplo. ¡Ay, qué malo el Claudio! Oh, sí. Es que tú sabes que nuestro equipo hizo ese ejercicio. ¿Ya? Y la única que aparece con ese nombre en redes sociales es una cuenta privada. Ah. Ahí quedamos.
Oye, Rodrigo, es que hay otra información. El otro auto, que está a muy pocas cuadras de este mismo, los vecinos avisan que también hay un vehículo robado y asumen que es robado porque vieron escapar a personas del vehículo salir rápidamente de ahí. ¿También? Claro, pero no tiene encargo por robo. No. No tiene encargo por robo. ¿Qué pasa con la gente que no está denunciando por robo? Hasta ahora tenemos... Pero Rodrigo, el dueño también vive en Renca. Hasta ahora lo que tenemos... también vive en Renca. Sí, también viviría en Renca. Hasta ahora lo que tenemos, al menos en información, esto es muy preliminar y por eso es tan extraño y por eso no llama tanto la atención. Habrían al menos 3 vehículos en distintos puntos de la misma comuna, en la comuna de Renca, que estarían abandonados. Todavía no tenemos ninguno con cargo por robo. En este caso, lo que están haciendo es... Fueron ahora, ¿no? Una patrulla de carabineros fue justamente a dirigirse al domicilio de la persona que figura como dueño del vehículo. Pero a pocos metros hay otro vehículo que también los vecinos vieron a gente arrancar durante las horas de la noche y que también está ahí, abandonado. Los vecinos no lo reconocen como del sector y tampoco tienen cargo por robo. Qué raro. Raro. Qué rara la coincidencia. Espérate, ¿cuántos autos vamos? Tres. Sí, en Renca. Este vehículo. El gris. El gris. Y el taxi. Y el taxi. Y además, vehículos con muy diferentes. Que andaba mucho en la Oye, fiesta. Y, pucha, podríamos haber ido a acompañar a carabineros para ir a buscar a la dueña. Sí, me dieron ganas de pedirle eso a Rodrigo. ¿Cierto? Sí. Podría haber ahí, no sé, porque... Sí. Señora, su auto. Pero Rodrigo, ahí hay carabineros y ellos van a tener la información de cuando converses con la dueña. Sí. Por eso, por eso te digo, estamos en comunicación. De hecho, hay una patrulla de carabineros aquí a un costado, tú lo ves. Hay carabineros de la sección de investigaciones policiales. Porque y también los primeros funcionarios que llegaron acá, que ustedes lo vieron en vivo, están acá en el sector. Entonces, vamos a tener esa información. Ya, porque no están lejos. Se están dirigiendo ahora en este minuto al domicilio de la persona, te escucho. Oye, Rodrigo, yo me imagino que... No debes tardar mucho esa información. Yo me imagino que carabineros tiene más o menos mapeado ya el lugar, pues si es como un... O sea, la cuña de los vecinos es siempre estaban a dejar autobot. Es que, ¿sabes qué? Confirmación de otra cosa. A ver. Mira, acá hay unas cámaras. Mostremos estas cámaras. Estas cámaras, José, mira. Ya. Estas cámaras, que fueron las primeras que nosotros vimos en la mañana, empezamos a rastrear hacia dónde iban. ¿Ya? Ya. Carabineros, vecinos, evidentemente, estamos todos tras la pista de esas cámaras. Me acaba de confirmar uno de los vecinos que en las cámaras lo que se ve... ¿Qué? Es nada. ¿Nada? No, ya. ¿Ven? Mi teoría de los reptilianos y los ovnis no es tan loca. Vecino. Cobra más por sacado de la planta. Cobra cada vez muy breve. Más valor. Estamos en vivo justamente para Canal 13. Pero ¿cómo no se ve nada, Rodrigo? ¿En las cámaras? No se ve nada. ¿Pero cómo? ¿Esas cámaras a dónde llegan? ¿De quién son? ¿Son de los vecinos? ¿Es de la municipalidad? Claro, es que están... No son de los vecinos, son de los vecinos, tienen una central de cámara, aquí hay cerca de 3 juntas de vecinos, si no me equivoco, ¿no? Hay 3 juntas de vecinos, ¿ya? Y entre las 3 además tienen monitoreado el sector. Esto es esfuerzo de los vecinos, ¿ya? Propiamente tal. ¿Y en las cámaras? No se ve nada. No, entonces las cámaras justo no registraron cuando el auto iba pasando, estaban apuntando para otro lado, no es que no se vea nada. Entonces alguien apretó el botón. Yo creo que está mal construida la frase. Las cámaras no lograron captar el momento. Porque si decimos, en las cámaras no se ve nada, y pum, de repente aparece el auto, es raro. Sí. Las personas fueron abducidas. Sí. Resetearon. ¿Sí? Yo insisto con este tema. ¿No? Sí. Fueron abducidas. Pero Rodrigo, ya, no importa, ya, no se ve nada, no se ve nada. Pero ¿es posible recuperar ese registro para ver que no se ve nada? Sí, para creerlo. Que básicamente... Mira, le vamos a preguntar al vecino. ¿Vecino? ¿Está en la grúa? Vecino, ¿es posible...? Del corral. Fuera de cámara, no se preocupe. ¿Es posible que nosotros podamos ir a ver ese registro o no? ¿Sí? ¿De las cámaras? Ya. Lo conseguimos, lo podemos conseguir. ¿Ya? Dale, genial. Ya. Porque así podemos corroborar que efectivamente... Perfecto. ¿Ok? ¿Qué? Ya, ok, lo entiendo, ya. ¿Qué dice? Ok, ya, mira... José, lo que pasa es que, claro, hay una central de monitoreo. ¿Ya? Y
podemos eventualmente ver ese central, pero ahora en este momento de hecho están trabajando en ese sector, entonces nos piden un poco de tiempo, no lo pueden hacer inmediatamente, pero podemos ir a observar eso, esos registros más adelante, no ahora, no en este momento. Estamos justamente trabajando en eso. ¿Quién está? Pero perdón, estamos trabajando por usted. No entendí, Rodrigo, discúlpame, a lo mejor yo soy medio lento, pero no entendí. No, tranquilo. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están trabajando? Revisando las cámaras. Están recién revisando las cámaras, me imagino que es eso. Bueno, es que tiene una parte de otros, tiene otros temas los vecinos. Están trabajando ahí en el sector, a donde llegan todos estos monitoreos, que por lo demás para ellos también es algo bien sensible. Entonces tampoco es algo como que lleguemos y mostremos dónde está la central de monitoreo. Pero podemos acceder a eso más adelante. No habría problema, pero más adelante. Ya. ¿Y qué es lo que tenemos ahora? Mira, tú viste la grúa. Acaba de llegar la grúa. Llegó la grúa. Carabinero entonces se está dirigiendo hasta el domicilio de la persona que registra como número propietario de este vehículo de alta gama que está abandonado en esta plaza en Renca. En paralelo, Carabinero dispuso, bueno, no tenemos hasta ahora, 9:16 de la mañana, un encargo por robo, el vehículo está abandonado, bueno, lo llevamos a los corrales. Y en eso entonces están. Por eso acaba de llegar justamente el camión de la custodia metropolitana para llevar el vehículo entonces a los corrales municipales en la comuna de Renca para, en paralelo, preguntarle al propietario del vehículo, oiga, ¿por qué su vehículo está acá y no tiene cargo por robo? ¿Qué ha pasado? Bueno, yo me imagino aquí el caballero del camión va a tener que ocupar toda la chispeza para subir un auto que no tiene el eje roto de adelante, pero... Pero, ¿cómo se llama? Cierto, ese auto tirado ahí también se presta para un poco de incivilidades. ¿Lo pueden desmantelar? Claro. Sí. Partiendo por eso. ¿Están protegiendo a la dueña? ¿Qué tan seguro va a estar en corrales? Están protegiendo a la dueña. El vehículo es la dueña. Y claro, en rigor no está abandonado, está mal estacionado. No está abandonado. Ah, toda la razón. Está mal estacionado y por lo tanto, por eso se lo deben llevar. Sí. Quizás llegó curada. Ya. Oye, Rodrigo, ¿te ha llegado alguna información del otro auto? Estamos viendo imágenes en vivo también de lo que se está investigando en ese auto que tampoco tiene encargo por robo. Mira, es que está llegando tanta información, PRI, que yo no los voy a mostrar porque ellos se acercan, evidentemente, tratando de resguardar también su identidad, pero hay un montón de gente que se ha acercado. Ahora, en este momento, de hecho, hay un vehículo que acaba de parar en la plena vía pública y se acerca entonces rápidamente a darle una información a Carabineros. Yo no los quiero mostrar porque a lo mejor se van a sentir intimidados con la cámara. Están dando otra información a Carabineros. No sabemos si se trata de estos vehículos, si es que vieron algo o si es que eventualmente tenemos otro vehículo abandonado también en la comuna de Renca. En minutos te voy a contar. Sobre el vehículo gris, lo que tenemos hasta ahora es que no tienen cargo por robo y que los vecinos habrían visto a jóvenes escapar del lugar rápidamente. Te doy el pase, José, PRI, ya. Michelle, para yo preguntarles justamente sobre la información que acaban de entregar a otros vecinos. Sí, y además hay otra información que te llega a ti a través de redes sociales de personas distintas que te informan sobre un taxi que estaría bloqueando una ruta también que habrían dejado botado en la comuna de Renca. Rodrigo, específicamente, ¿dónde era eso? No, sigue reportando. Gracias, perdón, Cris. Mira, que me acaban de contar otra cosa. Me acaban de contar otra cosa. Llegaron personas en el vehículo que te comentaba yo, se acercan a Carabineros y van a ir a chequear si es que el Kia es el Kia que ellos le robaron. Ah, porque mira, a ellos le robaron un vehículo de similares características. Ya, y ustedes están viendo la imagen en vivo. Sí. Ahora justamente va a operar el personal de la grúa para sacar este Land Rover que hasta ahora no tiene cargo por robo. Y en paralelo, a donde está el Kia, se dirigen personas para ir a observar. Se acercaron a la Carabineros para preguntarle el punto exacto y quieren ir a observar si es que el vehículo Kia, que está a pocas cuadras de acá, pertenece a ellos, porque ellos le robaron un vehículo de similares características. Ya. O sea, idea de haber sido muy reciente, porque el vehículo todavía no tiene encargo por robo. Tenemos dueño conocido, al menos al parecer tenemos dueño conocido del Kia. Podríamos, pero de este no pasa nada. No lo sabemos. O sea, claro, hay que al parecer, digo yo. Hay que chequearlo. Claro, evidentemente. Pero de este Range Rover color negro, camioneta súper grande, que tiene cola de león, tiene melena de león, tiene dientes de león, pero es un auto al fin. No sabemos quién es el dueño. O sea, Carabinero lo sabe y fue ahora está yendo al domicilio, ¿no?
de la dueña. Exacto, sí, al domicilio. Ya, y los vecinos ahí nunca habían visto este auto. Porque el auto es de Renca, Rodrigo. ¿Nunca habían visto este auto? No, no. Sí. No, al menos nadie me ha indicado que lo haya visto antes. Nadie me ha indicado que lo haya visto antes. Tampoco los jóvenes que salieron de acá, jóvenes de 14, 15 años. Mira, y yo a distancia estoy observando a las personas que llegaron para ver el vehículo Kia. Lo estoy observando. Yo estoy un poco alejado de Darwin. Y estoy observando que se están estacionando cercano al otro vehículo y lo van a ir a observar a ver si se trata de su auto o no. Claro. A ver, y los registros de Carabineros están mucho más actualizados que los nuestros, ¿ya? Para que ustedes hagan una idea, nosotros podemos tener un vehículo que registre un propietario, por ejemplo, en la comuna de Lo Barnechea, como era el caso que yo lo estaba comentando, pero el registro más actualizado de Carabineros le figura acá en la comuna de Renca. El registro, aclarado eso, el registro que nosotros tenemos es que se trata de una mujer joven, dueña de este vehículo Range Rover, año 2019. Se trataría de una mujer, al menos ese es el registro que nosotros tenemos. Ya, pero una mujer joven, ¿por qué estás tan segura que es joven, Rodrigo? Ha logrado entonces establecer el registro más reciente. Por el RUT. O podría ser extranjera. Que a lo mejor el RUT claro. Puede ser su nombre artístico. No, es que el RUT... Claro. No, un chiste. No, pero es que además sí. Ya, pero no, sobre los 20 millones también podría ser extranjera. No es, ¿sobre 20 millones? Es que no es por sobre 20 millones. Claro, por eso mismo yo dije mujer joven y no es extranjero. Ah, ya. Ah, ¿no es sobre 20 millones? Ya. Sí. ¿Pero cuánto es, por Rodrigo? Da lo mismo que llegáis 17, 18. No, no es sobre... No, es 19 millones de infracción. 19 millones, ¿cuánto calculas? 27. Exacto. Porque 27. Tú eres 5, ¿no? 27. Siempre. 27, 28. ¿27, 28? 27, 28 años. Sí, uno, cerca de 30 años. Sí, cerca de 30. Sí. Yo soy 13. Exacto. Yo soy 12. Oh, es terrible eso cuando uno le da el RUT a alguien más joven. Sí, Michelle, ¿cuántos millones? Yo soy 10 millones. ¡Oh! Claro. Es que yo cuando nací, viajé y al tiro me sacaron el carnet. Bueno, si a todo el mundo nos hicieron eso. No, antes no era así. ¿Qué? ¿Había que esperar? No, a mí me inscribieron al tiro. No, es que antes no te inscribían al tiro. Ahora nace con RUT. Antes, cuando sacabas carnet de identidad, te daban el RUT. Y cuando viajabas tenías que sacar pasaporte. Yo saqué carnet de identidad como a los 12 años. Yo también, No, yo nací y viajé, entonces al tiro me tuvieron que sacar. Y por eso que tengo 10 millones. Terrible. Pero no importa, mi nombre. Siempre me quedan mirando. 10 millones. Está en los dos dígitos. Y siempre levantan la cara. Siempre como claro. 10 millones. La abuelita se mantiene bien. Abuelita. Yo pensaba que era más joven. Pues está en el límite, pero al menos tienes dos dígitos. ¿Cuántos millones tienes tú, Francesco? 17 millones. ¡Cállate! ¡Qué terrible! O sea, 19 millones puede ser perfectamente una persona de 30 años. Sí, sí. De todas maneras. 28 millones, yo diría. 30 años y oye, y a los 30 años y pero le ha ido bien. Y esa camioneta le ha ido bien en la vida. Palo. O alguien se la regaló. O las dos, pues. Una parte y una parte. También. A lo mejor es una emprendedora. No sabemos. Una emprendedora. No está arrendada, ¿no? Todas las posibilidades son. Se arrendan autos de lujo para eventos. Le ha ido regio. Qué buena la conversación del RUT. La conversación. Está buena. Nunca lo habíamos hablado. Yo me fui a ir caminando, po. Yo a los 14 años saqué mi cédula. 14 años. Estoy feliz con eso. Oye, Rodrigo, yo te quiero decir que también es bien llamativa la estrategia del conductor de la grúa. Oye, cállate. Porque le tocó difícil, po. Perdón. No, y además que tiene que tener cuidado con el refalín. ¿Otro dato? ¿Qué? Agreguémosle. Ya, agreguémosle más pelo a la sopa. A la sopa. Yo me voy a poner por acá. Mientras mostramos el trabajo del caballero de la grúa. Este vehículo que estamos viendo, 50 millones de pesos, abandonado en esta plaza en la comuna de Renca, hemos estado tratando de averiguar de qué se trata. Ya. Escúchame bien lo que te voy a decir. A ver. Ya. Se contactaron con la dueña. Permiso, colega. ¿Ya conversaron? Se contactaron con la dueña del vehículo. ¿Ya? Ya se contactaron con la dueña del vehículo. ¿Carabinero? Ya hablaron con la dueña del vehículo. ¿Ya? Es una mujer, capitán. Es una mujer, ¿verdad? Es una mujer, ya. Perfecto, estábamos en lo correcto. Se contactaron con la dueña. Listo, está listo. Se contactaron con la dueña.
¿Y? Pero ella dice que vendió el vehículo. ¿Cómo? Entonces, Carabineros dice, bueno, pero el vehículo está a su nombre. Lo que pasa es que no he hecho la transferencia. No. Nadie hace eso. En estos tiempos nadie hace eso, es muy raro. ¿Sabemos si se lo vendaya a un vecino, a un primo, a un amigo, a un hermano? Tengo. A ver, ¿tienes la información de quién se lo vendió? Pero tengo. Ella dijo, yo tengo la información de quién se lo vendí. Y de hecho tengo el número de teléfono. ¿Ya? Y entonces la llama. ¿Y? ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Qué le dijo? Nada, porque no ha respondido todavía el número de teléfono. Y fue, pero hay alguna. A ver, espérate. Rodrigo, pero entregó la información de que era una persona desconocida, se la vendió un amigo, si tenía el teléfono, claro. Claro, pues. Si tenía el teléfono. Se quedó con el teléfono de la persona que le vendió. A ver, veamos. Pero lo que pasa es que, mira, veamos. Es que es muy capitán, raro. Capitán, es responsable civil el capitán de lo que suceda con el auto que está a tu nombre. Sí. Si alguien maneja tu auto y choca, capitán, que por y genera un daño a tercero, ¿sí? sea físico o material, la persona dueña del auto es el responsable. ¿Sí? El responsable penal es el que me maneja, pero el responsable civil es el dueño del auto. ¿O no, Claudio? Así es. Entonces, no es llegar y pasar el auto, salvo Oye. Que sea alguien muy cercano. Ahora sí, Rodrigo. Perdón, Rodrigo, pero... Exacto. Ya, José, tenemos a don Luis Pérez, capitán, que nos va a contar un poco qué fue lo que pasó, porque se comunica la dueña del vehículo. Sí, la dueña del vehículo llama a la unidad manifestando que por la televisión está viendo su vehículo. Ella lo reconoció, la patente dice, es mi auto. Sí, era, ella dice que era su auto porque lo vendió a una persona. ¿Cómo dice? Ella lo vende. Ella lo vende a una persona aquí en el domicilio en Renca, pero no ha hecho la transferencia. Entonces, legalmente, ella es la dueña del vehículo. Perdón. Deme un segundito, capitán, y ella dice, yo se lo vendí, ¿y se lo vendí a quién? Se lo vendió a un hombre en la comuna de Renca, en el domicilio aquí en Renca. Entonces, eso es lo que nosotros estamos ahora investigando con la personal de la CIP. Y claro, el Rodrigo, pero es alguien conocido si de la iba conduciendo este vehículo y cómo ocurrió, no es cierto, que terminara aquí arriba de la plaza. ¿Y ella nos dice si que era alguien conocido de ella? ¿Por qué no? Porque no realiza el... Al momento solamente entrega el teléfono de la persona y el nombre, pero no entrega más antecedentes. ¿Y esta persona, este hombre, no contesta? No contesta el teléfono y estamos averiguando el domicilio para poder concurrir, ¿no es cierto?, y verificar mayor información de cómo ocurrieron los hechos. Bueno, pero dice, ¿lo vendí hace cuánto tiempo? Eso aún está en materia de investigación. Rodrigo. ¿Y por qué se hizo la transferencia? Rodrigo. Dice que está en trámite. ¿Pero hace cuánto tiempo lo vendió? Pero no sabemos. Deme un poquito, un segundito, capitán, que me están preguntando. Sí, me están preguntando del estudio. Claro, el capitán me decía que no sabe muy bien, al menos todavía no tiene la información aquí en terreno, de hace cuánto tiempo ella dice que lo vendió. No tenemos la información aquí en terreno. Es que es muy raro, porque además, mira, hay que considerar que si vende un vehículo que más o menos vale 50 millones de pesos, hasta la misma persona que compra el vehículo quiere tenerlo rápidamente a su nombre. Pues, si no, le voy a pasar 50 millones de pesos por una persona que se mantenga como propietaria del vehículo. No, claro. Es muy sospechoso. Muy sospechoso, Claudio. Es muy extraño. No solamente a no ser... Yo he comprado autos de forma particular, es decir, no por automotora, sino que se lo compro a un compadre que lo voy a ver, una vuelta a la manzana, ya te lo compro. Y yo, ¿qué es lo que hace uno? Lo que hace el dueño y lo que hace el comprador, que es evidente que tú te quieres asegurar de que el auto va a pasar a tu nombre. Entonces, ¿qué es lo que haces? Vamos a una notaría, yo voy con la plata, el otro va con el padrón y dejamos hecho el cambio de registro en la notaría. Es pasando y pasando. Y eso se demora 2 semanas que te llegue el padrón nuevo. El registro civil se está demorando muy poco, muy poco. En la transferencia, son 15 días. Entonces, es raro, así como que te paso los 50 millones o los... Ya, 40 millones te los paso así y 8 días vemos si... La transferencia. No. Nadie hace eso. Muy defendido. Menos con un auto de... Mira, otra información quiere agregar, no, porque hasta el TAC lo tienes que cambiar. Claro. ¿Rodrigo? No, más que...
más que, a ver, más que una información, es un dato más para que lo analicemos. Hay plataformas también en donde uno puede vender el vehículo y no te llega el padrón, no te llega, si es que tú lo hiciste de manera muy reciente, hace una semana, hace menos de una semana, no te llega el padrón y tú vendiste el vehículo y claro, la transacción está hecha y todo, pero todavía no se ha sido registrado en el conservador. Estamos entonces acuerdo, sí, no te ha llegado todavía el papel. ¿Puede ser algo de eso? No, o sea, si esto fue hace una semana atrás, probablemente no esté todavía actualizado el registro. Sí, si es que fue hace una semana atrás. Sí, pero José, a ver, cuando uno vende un auto, uno va a una notaría para hacer la transferencia. Sí, uno no pasa la, y menos pasa 50 millones si es que no tengo la certeza de que me han transferido el vehículo. Es una inversión al final del día. No, y otra cosa. Rodrigo TAC, Pérez, por ejemplo. ¿Ese auto tendrá el TAC puesto? Porque lo primero que uno hace cuando vende el vehículo, le saca el TAC. Porque si no, también tengo que seguir pagando la autopista. Y tenés que devolver ese TAC y sacar uno nuevo. Es muy buen punto. Ya, es muy buen punto porque tú no puedes sacar el TAC si es que no tiene los papeles. Claro. Si es que no lo tiene a tu nombre. Es un súper buen punto, a ver. Yo de acá, pucha, yo no lo alcanzo a ver de acá. No sé si Darwin lo ve. Yo de aquí. Ah, sí, yo veo acá el TAC. Mira, Darwin, ven por acá. Por aquí, por este lado. Por ahí, mira, por aquí. Acércate por acá. Tú lo vas a poder ver mejor con el zoom. Ese es el TAC, ¿o no? El que está ahí, mira. ¿Lo alcanza a ver? ¿El TAC chiquillo, no? A ver. Sí. Sí. Sí, pues tiene un TAC. Ahí está. Entonces, es bien difícil creer que este vehículo fue vendido. ¿Y sabes qué pasa, Rodrigo? Que aquí uno tiene que ser desconfiado. Porque a pesar de que el vehículo esté inscrito a nombre de una persona, o sea, yo lo paso y que puedo hacer cualquier cosa y después digo, ah, no, lo vendí. Pri, es que lo que yo quería decir delante, o sea, Carabinero dice que está llamando al otro señor. No llame al otro señor. Acá hay un responsable que es la dueña del auto. No hay más. El caballero se está durmiendo, está con el teléfono apagado, que lo compró, me da lo mismo, a mí formalmente este auto. Si está a nombre de la señora responsable de lo que haya pasado. Claro. Nada más. Porque además nosotros no sabemos en qué estuvo involucrado este vehículo en las últimas horas. Entonces es súper importante saber porque además, a lo mejor venía, no sé, arrancando de otro vehículo. Te voy a decir que no sabe. Y quedó en estas condiciones en la plaza. Bueno, cualquier daño que haya generado este auto... Puede ser. Cualquier daño que haya generado este auto durante la noche de... Mira, que haya chocado a otro vehículo que no tenía nada que ver. Por ejemplo. ¿Quién me responde? La dueña del vehículo. Todavía está con la dueña del vehículo. A nombre de ella el responsable civil. Es que sabes que no puede ser tan fácil que llegue Carabineros a preguntar para saber qué fue lo que pasó con este vehículo y decir, ah, no, es que lo vendí. ¿Y qué? ¿No tiene ningún peso? O sea, se tiene que hacer responsable es que igual. Yo creo que Carabineros no tiene que gastarse llamando al supuesto comprador. Claro. Si hay un responsable civil que ya está a nombre. Es muy raro. Eso es lo que decía yo. Quien va a tener que ir a buscar al corral municipal, si es que está interesada en el auto, es la dueña. Sin transferencia, es imposible ir a buscarlo. Yo creo que tiene las lucas para ir a recuperarlo. Pero cambiar ese eje, salvo que esté asegurado, con el eje roto así, ese auto ya es basura. Ya. Perdona. Porque es como pérdida total. Es como pagarlo de nuevo. Sí. Salvo que tú actives el seguro, qué sé yo. Si es que tiene seguro. Pero es que el seguro además si hubiese tenido te seguro. Por algo así. Claro. Sí. Pero el seguro va a ver el accidente. ¿Quién iba manejando? Aquí tiene que aparecer un conductor. No le responde. Tiene que aparecer un conductor. Tiene que aparecer un conductor. Si es que no, el seguro no va a correr. Aunque tuviera seguro, ha sido un auto que dejaron tirado en esas condiciones, no le responde. Porque igual hay una investigación. Hay cámaras de eso. Las cámaras van a mostrar, salvo que... O sea, Si es que los vecinos que manejan las cámaras quieren mostrarlo, eso también es otra cosa. Aquí estamos hablando de una cuestión súper sospechosa y puede ser, y mira, y los vecinos tampoco quieren hablar mucho, habló uno, pero otros no quieren aparecer. Todo es sospechoso. O sea, los vecinos pero para aclararlo bien, José, los vecinos la verdad es que lo que quieren es mayor seguridad acá en este sector porque nos dicen esto es pan de cada día prácticamente toda la semana. Sí, esto es pan de cada día acá. Siempre están dejando vehículos tirados, asaltos con los vecinos, los mismos vecinos acá, los paraderos. Estoy en una lucha también acá en el invierno. Desde el año pasado había muchos rucos que... ¿No lo vienen a tirar acá? Sí. Sí. O sea, usted despertarse con un auto robado acá... Acá sí, es, no, siempre... Pan de cada día y se nos sorprende. Oiga, ¿cuándo fue la última vez? Hacen como 2 semanas, 3 semanas dejaron una moto. Ya. Ahora mismo está el otro vehículo ahí. Claro. Y
siempre, la otra vez también, un vecino. Tocó la casualidad que la empresa donde trabajaba un vecino robaron el fin de semana un camión. ¿Y apareció acá? Y apareció justo aquí el vecino cuando llegó al trabajo. Reconoció el camión que era de su trabajo. Oye, qué brutal, imagínate. Mira, y Carabinero sigue trabajando en el otro. Vamos a ver. Vamos al otro, mira, a ver. Sí, a ver si lo... Estamos cerca lo... del otro, porque estamos en la boca calle. Ya, po. En la boca calle. Estamos, a ver, a 100 metros. En el mismo sector que la vecina dice que siempre vienen a dejar aquí. En este sector los vehículos. Sí, acá en este sector han dejado. Acá tenemos la sede social. Reiteradas veces dejan vehículos acá tirados. O sea, ya ustedes están pero acostumbrados a ver 4 de la mañana, 3 de la mañana, gente joven escapando. Sí, a ver, amanecen vehículos tirados acá. ¿Por qué los dejan acá? Porque, mire, ¿por qué los dejan acá? Como ustedes pueden ver, los vecinos acá, no, mire, las casas no tenemos, los vecinos no tienen estacionamiento en sus casas. Entonces, claro, tienen que dejar los vehículos acá. Alrededor de la plaza. Y así quedó el otro vehículo Kia, que está justamente hasta el extremo. Tú ves que está el personal de Carabineros ahí trabajando. Mientras tanto, ustedes quizás no se dieron cuenta, pero está el vehículo de la sección de investigaciones policiales de la CIP, recorriendo también el lugar, tratando de recopilar las cámaras, porque mira, a 100 metros está el otro vehículo. En este sector también hay un vehículo, acá, en este sector. Y el otro está aquí, mira, al lado. Claro, mira, estamos al lado. Aquí está Carabineros trabajando. Este es el vehículo que te está mostrando Jorge. Ya. ¿Lo ves ya o no? Están trabajando en esta plaza. Y ahí mira, para que tú te des cuenta que es el mismo sector. Allá va el Ranch Rover. Ya, pero el Kia en la esquina. Ah, ya no, está bien, pero el Kia está bien estacionado, po. ¿Y el Kia está allá? ¿O no? No tiene estacionar su vehículo. Porque el Rover quedó así para la historia, como llegó nomás, po. Claro, este no sabemos, está con cargo por robo, ¿no? O sea, tampoco tienen cargo por robo. Y este, ningún vecino lo reconoce. ¿Y qué es lo que dice que vieron los vecinos? No, la vecina dijo que venía llegando a su trabajo y el tipo lo dejó ahí y se fue en micro. Como le miro ahí al frente. Ah, ya, pero pues entonces que no esté abandonado, que esté estacionado. ¿Y por qué Carabinero está acá concentrado? Mira, fíjate la cantidad de carabineros que está aquí concentrado. Algo están tratando de chequear alguna información. Porque puede ser también una confusión de quien está denunciando. Vamos, chequemos esa información, Jorge. Ya. Ya. Mira, ahí están tratando de averiguar. Pero toda la población se despertó un poco exaltada, evidentemente. Cuando ven un vehículo que no es de algún vecino, lo reconocen. Inmediatamente lo denuncian. Claro, lo reconocen porque ya ha sido reiteradas veces que dejan los vehículos acá tirados. Claro, y por eso que está entonces trabajando el personal de la sección de investigaciones policiales. Para poder identificar justamente algún rastro y saber si es que corresponde a algún robo. Igual solicitamos en este sector más carabineros, porque acá nosotros de repente pasan cosas y se demoran un montón en llegar. O sea, yo creo en este caso tenemos al menos la pericia. Ahora sí, pero porque está la prensa. ¿Ya? Claro. Pero otras veces, como nosotros como dirigentes, de repente hemos tenido que, mire, por darle un ejemplo, en el verano estuvimos acá recopilando cosas para mandar a las personas a del incendio. ¿Qué? Y tocó que a la otra presidenta la llamaron, estábamos los tres en la sede y habían asesinado a una vecina. ¿Ya? Aquí mismo, en ese sector. Habían asesinado a una vecina en su de su pasaje. Ya, y simultáneamente, lo mismo que ahora que hay dos vehículos, en el río había encontrado un cuerpo. Nosotros como dirigente llamando por teléfono a seguridad. Seguridad no puede hacer mucho, es carabinero que tienen que intervenir, llamando por diferentes líneas para que llegaran luego. O sea, pero estamos hablando entonces de hechos. A ver, como estos, tremendo. José Pri, que se transforman en cotidianos, vehículos extraños que terminan acá, hasta hechos de crímenes, ¿no? Que es justamente lo que nos estaba comentando la vecina, José Pri. Tremendo, Rodrigo. Bueno, los vecinos también, hay que entender que los vecinos ya conocen su barrio, saben quién es de auto de quién. O sea, todas las personas que, no sé, pues uno en el entorno de uno advierte cuando hay algo raro. Siempre lo advierte, porque este vehículo, este auto nunca, ¿de quién es este auto? No me cuadra, digamos, con los vecinos de al lado. Entonces, claro, y obviamente más encima que tienen los antecedentes de que permanentemente van a dejar autos allá. Hay que creerle a los vecinos. Si
los vecinos conocen su barrio mejor que nadie, evidentemente. Ahora, resulta bastante particular que el lugar sea una especie de botadero de autos robados. Es muy extraño, una guardería de autos abandonados, una guardería de autos eventualmente o presumiblemente robados. Y como tú dices muy bien, José, yo creo que los vecinos conocen muy bien quiénes son sus vecinos, quiénes tienen auto y quiénes no tienen auto y cuáles son sus autos. Y por lo tanto la vecina está haciendo lo que cualquier vecino debiera hacer, dar anuncio a los carabineros, a las policías, de cuando hay alguna actividad o alguna acción sospechosa. Y me parece muy bien que la vecina haya llamado a carabineros y estén despejando de que si ese auto es la patente, corresponde al vehículo, a lo mejor la patente pudiera estar eventualmente clonada. Rodrigo. Claudio, José. Sí. Ya, mira, es que tenemos a Carabineros acaba, mira, ahí justamente está los funcionarios de Carabineros se acaban de comunicar con el dueño. Ya. Se acaban de comunicar con el dueño. ¿Y? De el vehículo Kia que está ustedes están observando. Ya. Y él lo dejó acá, fue a trabajar, lo dejó acá estacionado. Lamento mucho haber alarmado a los vecinos, pero que no se preocupen, no fue robado su vehículo, no es vecino del lugar. Rodrigo, lo dejó acá y le parecía mucho más práctico. Al menos es una buena noticia. Sí. Es una buena noticia, así que sí. Es una buena noticia, sí. Es una buena noticia. Rodrigo, muchas gracias por este informe, bueno, y por mostrarnos lo que está pasando allá en Renca, pero que nos tenemos que ir con...